Pues ya estamos de vuelta con el segundo partido de este mejor de tres, Mellado. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues de momento, ¿no? Yo sí que es cierto que Lucky quizás costó un poquito más a ese Lord y cerrar el mapa, pero bueno, yo creo que sí que es cierto que están impuestos como a contundente al conjunto portugués. Vamos a ver si puede poner el skin ese 2-0 de la serie, que como decíamos, ya conoceríamos de todas formas cuáles son los cuatro integrantes que conseguirán pasar a cuartos y serían de hecho todos equipos de la Super League Orange. Sí, lo comentaba con Champi, ¿no? Que esta era la última oportunidad de Portugal, porque solo estará Electronic Generation, ese primer seeding de Portugal que pasaba directamente a esos cuartos de final, que los acompañan ya G2 Art y bueno, tenemos ya un montón de equipos en cuartos. Luego, después abrimos los bombos, que si no me equivoco, yo seré la mano, bueno, seré quien saque los bombos, mucho cuidado, ¿eh? Porque Sí, la mano inocente, ¿no? la Como mano se suele inocente, decir. exacto. A ver qué tal, a ver tengo muchas ganas por ver algunos enfrentamientos, será bastante, bastante interesante. Así que a ver qué nos depara el día de hoy. Deberían de cerrar, ¿no? Ese los Rejects, al fin y al cabo parten como favoritos, nos esperamos el 2-0 y visto más la primera partida, ¿no? Una partida muy solvente para ellos. Sí, no, yo creo que sí. Yo creo que hemos visto, ¿no?, cómo Nasik se conseguía fedear con esa Samira. Sí que es cierto que así le ha costado un poquito más con ese Ray. Hemos visto que el comienzo no ha sido bastante bueno para el midlaner. Incluso a pesar de todo, bueno, pues hemos visto cómo ha conseguido finalmente conseguir ser participativo en la partida. Y hemos visto que han cuajado una buena serie de todos los integrantes de ese Leor Jets. A ver qué tal ahora. De nuevo, vamos a tener el lado azul para ese Leor Jets, el lado rojo para Offset. Y como decimos, no puede ser el último partido del día, último partido de la jornada. Y así que así entraríamos ya a Skyne en la fase final de este Ibera Cup. Sí, a ver qué es lo que sucede la semana que viene. Tendremos cada día un mejor de 5, a ver, un total de 4. Luego ya pasamos a semis y luego a la final. A ver qué es lo que sucede al Nidalee que se queda fuera. Repite en lado, por cierto, ambos equipos. Otra vez SLR desde el lado azul ganaba la primera partida. Yone, Lilia, esta vez que se va a quedar fuera. La Nidalee también de Lotus que les daba auténticos dolores de cabeza la semana pasada a UCAM. Los dejaba fuera, de hecho. Y van a first pickear este Graves. Van a sacarles el jungla, de hecho, que planteaba antes Offset. Pues sí, Patrika, como tú bien dices, ¿no? Que antes Timer era quien importaba este Graves. Se queda Lilia cerrada. Aún así, vamos a ver si vuelven a escoger esta Samira. Que Nasik no es que haya empezado ni mucho menos mal con esta campeona. Así que es cierto que hemos visto que ha habido bastante liada quizás en la bola y en un poco de fiesta que nunca viene del todo mal. Nos muestran esta Kindred. Es un matcha que está viendo mucho los Wolves. Que sí que creo que se establece bastante en el meta. Y finalmente va a ser esta, el junglo de para Tahm. A ver qué es lo que sucede. Antes piqueaban a la Syndra, podría ser ahora la opción para Blizz otra vez. No les salía del todo bien. Sí que estoy jugando una muy buena partida con Ryze, pese a cometer errores. Siempre ha estado ahí el midlaner español. Ha jugado una partida bastante sólida. Pese a estar muriendo todo el rato, pushaba mucho en la side lane. No lo sabía responder realmente el conjunto de Offset. Por cierto, se quedaba abierto Lord. No lo han piqueado en la primera rotación. También está abierta otra vez Samira, que no ha funcionado para nada la respuesta con Draven. Así que podríamos verla de nuevo por parte de Nashik. Vamos a ver, como te digo, ¿no? Yo creo que incluso si te ha funcionado, ¿por qué no repetir? Yo creo que ha sido una buena estrategia por parte del conjunto de Selly Orillets y quien así ha demostrado que lo sabe Ahí jugar está. no solo en clasificatorios, sino también durante la fase de grupos. Y en el día de hoy, así que lo está mostrando, creo que puede ser una de las selecciones. Vamos a ver si quiere acompañar finalmente el draft, parece ser que sí, así que vamos a tener de nuevo Samira a priori para Nasi. A ver con qué responden también el support que podría ser una opción. Sealer enseña a Xerath, no creo que sea esta la opción. Bolívar me cuadra un poquito más. Podrías plantear este matchup en la top lane en el cual Bolívar suele o debería ganar los primeros niveles. A partir de ahí, pues tienes algún planteamiento en la partida en cuanto a rotaciones. Y debería responder aquí Offset con el AD Carry, ¿no? Tienen mucha confianza con el Draven. Finalmente no va a ser así. Y supongo que ese los Rejects debería banear la Senna, ¿no? Porque es la opción más estándar contra Samira. Se van a quedar esta Leona, que sí que es cierto que veíamos el combo, ¿no? De Leona con este Orb, precisamente por parte de Silio Riech en la partida anterior. Pero sí que es cierto que extraña mucho, ¿no? Solemos ver más quizás ese pick de super en la segunda rotación para contestar la línea, para intentar tener mejor un matchup o que sea algo más favorable. Pero bueno, querían quedarse, como decimos, con este pick para Mikas, que decimos que se le va bastante bien al support portugués. Y castigando a pesar de todo un poquito de Champion Pool ahora de Viquetos, Alistar que se va a quedar fuera, que sabemos que tiene bastante buen combo con Samira. Senna también castigando aquí Champion Pool a Excellent. De momento, de todas formas, tuve que decirlo, no está Jhin abierto, que puede ser una de las elecciones por parte del tirador, Norm Macedonio, por parte de Offset. Les queda un ban realmente a ese Rex, así que pueden banear la Ashe o el Jhin, serían las dos opciones más estándar. El Draven, pero no creo que sea un buen ban, porque ya hemos visto que no ha funcionado para nada bien, pese a ser uno de los mejores personajes de
Axelen. Y la cena, que es 100%, era un 100% van, ahí está. Y sí, a ver con qué cierra Caracal esta segunda fase de baneos. Thresh, que se va a quedar fuera, también lo va a hacer la Leona. Thresh, de hecho, que es el mejor personaje de Vegetox. Orianna, que se va a quedar fuera, decide no banear más a Dekarry, se siente cómodo así contra todo. El Jhin, que parece ser que va a ser la opción para la Leona, para acompañarla en esta línea inferior. Y no está para nada mal, eso sí, necesita offset para el último pick, un pick AP 100%, un heavy AP de hecho. Sí, desde luego, ¿no? Incluso recordemos que Syndra está abierta, que la juega en la primera partida a Blizz, a lo mejor que volver a apostar por ella. Se lo está pesando bastante. Axelen, que ya lo hemos dicho, que en la fase de grupos jugó precisamente con este Jhin si no me equivoco, en las dos ocasiones, a lo mejor me estoy equivocando, pero como mínimo en Uma. Y sí que es cierto que, bueno, ya hemos visto que se da bastante bien, así que finalmente vuelve a confiar en el Jhin, vuelve a confiar aquí en este campeón tan elegante. Y a ver con qué va a contestar el conjunto de ese Leo Reyes, faltaría por descubrir el support y el campeón que quieran destinar también a la mid lane. Sí que es cierto, ¿no? Que, bueno, sí que es cierto que van con una competición de bastante engage, ¿no? Como puede ser con ese Orb, con esa Leona, incluso con el bajo del telón, que muchas veces lo vimos como esa herramienta. Nos muestran aquí este Gragas, que podría ser para Vegetox. No es la primera vez que vemos el Gragas support, de hecho lo tuvimos en el día de ayer. Así que, bueno, podría ser una de las selecciones, precisamente, para el support de ese Leo Riech. Debería, ¿no? De hecho, podría ser, no, de hecho va a ser support, ¿no? Al menos, y de hecho, sí, me cuadra mucho contra Kindred, ¿no? Contra el planteamiento este, aunque yo hubiera picado sí, otro support, pero me cuadra bastante contra la Kindred. Otra vez va a repetir con Ryze a blind pick, me sorprende bastante. Supongo que ese Lord Jack sabe que no lo puede contestar por la champion pool de Blitz y sabe que pueden jugar a la sideline. No sé si Sylas es uno de los mejores campeones contra Ryze precisamente. A ver qué propone, ¿no? La Casio, que solía ser una de las mejores opciones, la Syndra también va muy bien. Sí. Kassadin aquí no, por favor. No, por favor. No creo que sea Kassadin ni de coña. No va a ser Kassadin. No va a serlo. No va a serlo. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, menos mal. Vale. Porque al límite. Si te juegas un Kassadin contra un Grayson en la jungla, te vas a quedar calvo. Así que va a ser finalmente esta Syndra. Me cuadra muchísimo más. Contra Grayson es un buen personaje. Contra Ryze, pues puedes macharle bastante bien. Así que opción. Derecho, repite midlaner, repite Maga Blitz en este caso. No le salía muy, muy bien la primera partida. Al fin y al cabo, ese Lord Jax ha sido muy, muy superior. Así que realmente no ha sido culpa de la Syndra, pero en general la han jugado bastante, bastante extraño. De hecho, Mellado, teníamos un 5 para 5 en el level 3 de botlane. Sí, sí, sí. Y se liaba bastante en los primeros compases de la partida. Había mucha fiesta, Había mucha fiesta en la volley, como tú me dices, Kain. Y bueno, cuidado también con el escalado que ofrece Offset con este Orb, que ahora lo sabemos, competición de doble tirador. Sí que es cierto que ha puesto también prácticamente Seller y es lo mismo con Graves y con Samira. Sabemos que Ryze tiene muy buen escalado. También hay que decirlo, si Seller cuaja un mejor regame de lo que lo ha hecho en la partida anterior, porque decíamos que quizás no sea muchas kills, a lo mejor se podía quedar un poquito por atrás, a pesar de todo que sí que es cierto que siempre estaba muy participativo, ¿no?, en todas las acciones. Como consiga colocarse por delante, va a empezar a reventar todas las teamfights con este campeón. Sí, ya lo estábamos viendo antes, que no ha tenido mucha respuesta Offset en este caso. Siller, que es un auténtico experto. Sí. Y yo creo que ese Leo Rejects lo plantea de esta manera, ¿no? No saben contestar la side en Offset, no saben jugar mucho en torno a este tipo de mapa. Ya lo veíamos Ryze, que se estaba en la sideline y no le castigaban hasta que pushaba toda la oleada, le daban como un minuto de tempo. Así que dicen, vale, no nos lo van a saber castigar, nos piqueamos un Ryze, que es uno de los mejores personajes de Sealer, aseguramos el 2-0, tampoco nos complicamos mucho. Así que plan sólido, ¿no?, por parte del conjunto español, que se clasificaba, repito, por el sorteo abierto de Philips OneBlade. Bueno, no sorteo, no, clasificatorio, de mejor manera dicho. Y con mucha soltura pasaban, así que ganando a equipos como el de Chichauchas, Pepinero, no sé, había muy buenos jugadores en ese clasificatorio, sí, sí. Pero el equipo de Sealer, que partía como favorito, ahí está, es el Orjex, lo tenemos aquí, que se pueden plantar en cuartos, ¿eh? Sí, a ver qué ocurre. Cuidado con esta dupla Serbia y el tridente español, que parece ser que están encajando bastante bien, comandados por, como siempre, el capitán Caracal. Y sí que es cierto, ¿no?, Skin, que quizás hace mucho tiempo que no vemos en el meta este Ryze. Te diría que este año prácticamente no lo hemos tenido. La final de los juegos del año pasado sí que es cierto que fue un pick bastante importante. Si te acuerdas, creo que en 2019, sí. Sí, mucho por parte del conjunto de G2, de mí también, que esta parte lo jugaba. Pero este año, el Pitufo que no ha aparecido ni en Worlds y tampoco en prácticamente muchas RLs. No, está muy nerfeado. Es que desde 2019 que prácticamente no ha aparecido para nada. Y bueno, es que tampoco creo que vaya a aparecer en la Iberian, pero sí, yo creo que contra este equipo ha dicho. Kraken le ha dicho, sí, mira, tienen esta Champion Pool, juegan de esta manera, quieres sacarte al Ryze, vas a la Silent todo el rato y vas a ganar la partida porque no te saben contestar a este macro. Y me dice, bueno, pues vale, pues vamos para allá. Y sí, básicamente tiene este planteamiento, les va a salir bastante bien porque
es que había push. O sea, antes Ryze ha estado pushando una oleada y nadie ha hecho niebla de guerra hacia abajo ni nada. O sea, les dejan pushar todo el rato de free. Y entonces es un personaje que va cogiendo oleadas, te saca dos niveles y ya se vuelve en ese bicho en sideline que nadie puede contestarle. Así que Sealer, pues con este planteamiento, parece ser que le ha funcionado en la primera partida. Incluso cometiendo errores, ¿eh? Le cazaban bastantes veces. De hecho, en un minuto lo han llegado a cazar dos veces. Pero parece ser que ni con estas realmente el equipo portugués puede alcanzar la victoria. De todas formas, me parece buena estrategia, ¿no? Te ha funcionado, entre comillas, el Ryze. A lo mejor sí que es cierto lo que tú decías, ¿no? Cometía ciertos errores, pero hombre, yo creo que ha conseguido coger una buena actuación al final. Pues no muestras cartas, ¿no? También ya de cara pensando quizás un poquito en cuartos, no voy a mostrar algún pick que pueda ser bastante determinante, que me lo puedan denegar en esos cuartos. Así que yo creo que por lo que ha optado sí le está bastante bien. Si el Ryze les ha funcionado, ¿por qué no seguir apostando por él? Y vamos a ver, como decimos, qué tal este rim. También tengo ganas de ver este Gragas de Viquetos, ¿eh? Que sí que es cierto que lo estamos viendo poco a poco más en la posición de la botlane como support. Quizás un poquito más que como jungla, que ya como jungla, excepto que van en muchos junglas, es complicado, ¿no? Ver lo que un equipo lo priorice. Hemos visto alguna partida de World, si no me equivoco, con algún Gragas. Sí, creo que sí. Alguna ha habido, sobre todo contra Kindred, se solía plantear. De hecho, lo tuvimos 100%, me acuerdo que era el único AP jungler. Y funciona bastante, bastante bien. Así que a ver qué tal en esta partida. La última serie que lo vimos priorizado, que yo recuerde de support, fue por parte de G2 Ártica, en la que tuvo una serie que lo priorizó muchísimo. Si no me equivoco, fue en la final. Y también en las semis lo priorizó bastante, de la Super League Orange de 2020 está este Summer Split. Y no le funcionaba. Había algunas partidas que le funcionaba muy bien junto con Supa, la jugaban con Kai'Sa al Gragas. Sí. Pero desde entonces que no lo vemos. Y contra Offset en este caso, bueno, el matchup de Leona. Pues debería controlarlo Leona, pero Gragas puede hacer disengage, etcétera, etcétera. Y el planteamiento es luego contra Kindred, ¿no? El kit de habilidades que funciona bastante bien y Viquetox que debería de ser protagonista. Pero ya te digo, el Gragas support que al menos en solo cubre no se suele ver. Pues sí, bueno, vamos a ver cómo se le da, ¿no? Que lo que tú comentabas, ¿no? Creo que además lo sacaba Sennar contra Kaelin, porque decía, ¿no? Que obviamente con la Q podía combatir un poquito e intentar pusear aquí la línea, ¿no? Disputarle esa presión, como decíamos. Y no le salió todo mal, de hecho, le salió muy bien a Sennar. Vamos a ver qué tal a Viqueto. Veíamos aquí cómo Blizz aprovechaba un poquito para castigar a el Pitufin. Y ojo, Skane, porque te tengo que comentar una cosa. Y es que me han dicho que nuestros amigos de Orange tienen un ofertón por 6,75 euros al mes, teclado y ratón Logitech, de alta calidad, los mejores que hay en el mercado, por solo 6,75 euros al mes, Skane. Bueno, pues esto se trata de una experiencia gamer única, Mellado, pero única. Uf, entonces, única, ¿eh? De hecho, clicándole, bueno, lo quiero, y te vas a orange.es y puedes optar a... Eso. A la oferta 675, te digo, el Logitech 512. Bueno, pues está bastante, bastante bien esta gama. Así que bueno, experiencia gamer única la que tenéis, chicos. Inalámbricos, también importante. Un avance, ¿no? Del mundo gaming, sobre todo lo inalámbrico, sí. Yo creo que tendencia. Sí, ¿no? Ya decimos que poco a poco la tecnología que va evolucionando, los cables que ya se quedan atrás, ya lo sabemos. En un futuro no habrán cables, ¿eh? Desde luego. Desde luego. Sí que es cierto que ya no puedes tirar del cable, ¿no? Esa expresión que se va a ir poco a poco perdiendo. Pero bueno, es lo que toca, hay que reinventarse skin. Ahí está. Bueno, y de hecho ya las pantallas de más hercios y todo, una auténtica locura cómo avanza el mundo. Sí, sí. A ver si se acaba ya 2020, podemos salir, tal, todo eso estaría bastante, bastante bien. Y aquí estamos viendo como tal vez castigan a la botlane de Offset, no va a buscar acción el Graves. Pese a que la oleada está un poquito mal para el conjunto de Offset, la tienen que crashear y está el jungla por la zona, así que podrían estar en peligro. Y aquí Sealer presionando bastante a Blitz, o sea, está en este matchup bastante... tricky. Y veíamos como antes, de hecho, le gankeaban al nivel 1. Si no me equivoco, Sealer flasheaba, no acaban con su vida. Y esta partida está siendo un poco distinto. Sí, no, yo creo que un comienzo un poquito más tranquilo. Algo que también agradece, obviamente, el mid lane en español. Mientras tanto, también que se va a llevar aquí, bueno, su primera marca, ¿no? Con esto, gente, que muchas veces decimos que es bastante importante empezar bien. Ya vimos el día de presidente a Coldo sufriendo bastante. Cuidadito aquí, porque Sealer quería llevarse esta primera sangre cierta de esa Q, que le deja bastante debilitado a Blitz. Tiene que mantener mucha distancia. También hay que decir que Sealer no tiene mucho maná, a pesar de que gastaba ese teleporte y compraba ese doble cristal de Zafiro. Cuidadito, porque podríamos tener primera sangre. La bomba de humo que es bastante buena. Se flashea Blitz para esquivar y tener un poquito de visión, a pesar de todo esto, que podría ser la primera sangre para el conjunto de Sealer y Edge. Y finalmente se la va a quedar Sealer, Skyne.
Bien ahora Lotus también con ese gank. Bien ahora, no tiene el TP para volver a línea, así que va a perder un total de una oleada. También va a perder el control de esta misma, así que muy bien. Gastaban los dos destellos, gastaban bastante recursos realmente para acabar con el midlaner portugués. Pero esto ya es ventaja para Sealer, a ver qué se compra en base. De hecho se va en la primera sangre, así que bastante beneficioso. Ha ganado un total de 600 euros aproximadamente contando lo que ha perdido Syndra. Así que todos son buenas noticias para Sealer Rich X, que además yo creo que Sealer es uno de los carries principales de este equipo mellado. Así que pinta bastante, bastante bien la partida. Ya tiene la lágrima, un Ryze que se beneficia muchísimo de este objeto. Exacto, es justo lo que tú decías, ¿eh? Si Sealer empieza bien, son muy buenas noticias siempre para ese Leo Riech, y yo creo que se ha visto reflejado. De hecho, tenemos aquí la repetición, se flasheaba, ¿no? También gastaba el limpiar para zafarse de todo ese CC, pero qué bien Sealer, ¿no? Se salía justo del lado de la torreta para que no acabara muriendo, Lotus también que compartía ciertos golpes, y finalmente esto que iba a acabar significando esa primera sangre de la partida, y qué inicio tan diferente para Sealer, tú lo comentabas además. Que, claro, es que de hecho ha gastado el flash, pero para matar, o sea, de locos, antes lo usaba para huir, así que la partida ya empieza de manera bastante, bastante distinta. Recordemos que en la pasada partida, Sealer también ha jugado con Ryze y ha sido el máximo damage del encuentro. Y esta partida ha empezado mejor, así que a ver con qué nos deleita el midlaner de Sealer Rich X. Que de hecho la interacción que tiene con Kindred puede llegar a ser muy curioso, porque el respiro de la cordera te aguanta hasta la R de Ryze, ¿no? Entonces la doble R es saber cómo funciona, pero podemos tener una interacción bastante curiosa. Ya te digo, no hemos visto nada de Ryze últimamente. El flash de Leona podría venir. Bueno, adiós Sealer. Ay, que no tenía el destello, ¿eh? Lo gastaba antes, como tú decías, de forma ofensiva para sacar esa kill. Lástima ahora que se había desposicionado. Rotación de 4 integrantes de offset para llevarse de nuevo la vía de Sealer. Mientras tanto, Nasi puseaba, y sí que es cierto que Lotus está bastante lejos de la acción. A ver qué hace, pero lo que te estaba comentando, como no hemos visto Ryze en muchísimo tiempo, pues hay interacciones que no solemos ver, como la R de Kindred con la R de Ryze y cosas así. Tampoco solemos ver ya la R de Ryze cancelando el Requiem de Karthus, que hay un timing que puedes cancelarlo justo cuando desapareces, y cosas como esta ya no la vemos. Lotus, que aquí no debería acabar con la vida de Blitz, pero practica que va a divearle. ¿Cómo? Cuidado con esto. Se ha vuelto loco, Se vuelve loco el serbio, Se vuelve loco el serbio. Está rebotando también Miqueto. Se va a gastar el destello. Le va a salir bien. Aunque espérate, porque llega Flash con el teleport. La cabra que levantar al oso. Finalmente, Migas, que se va a quedar la acción. El loca que era bastante bueno antes de Flash. Time que se va a llevar de nuevo. Ojo. La kill de Sealer. Muy bien ahora. Asesinato doble para el jungla. Cuidado con Axel en el normación que se ha posicionado. Carga aquí Nasik también. Este nivel 5 no tiene la definitiva disponible. De momento consigue contestar el equipo portugués. Se equivocaba quizás un poco de 100, ¿eh? De Sealer Rich X en la calle central. Pero espérate, es que porque esto no ha acabado. Tenemos teleport, quiere contestarlo. Han cazado aquí a Lotus, tiene que echarse para atrás. El stun que ha sido perfecto. Finalmente dragón, el primer dragón de la partida, que se lo va a quedar el conjunto de offset. Time que tiene que gastar el destello. El lockup de Flash que no impacta sobre nadie. Bomba de uno para conseguir ralentizarlo. Nasi también poco a poco intentando buscar estas acciones con esta Samira para intentar stunearlo. No va a ser posible. Se escapa finalmente. No va a haber más kills, pero ojito Kindred, porque ha empezado muy por delante. Dos kills, dos asistencias para Time. Menuda fiesta, esa última pelea. Destacar tal vez el destello del super portugués, vaya detallito de calidad que nos dejaba ahí. Lo jugaba muy bien MGS, y aquí estamos en la repetición como Patkika se comía la hoja del Zenith, que acababa con la vida del oso. Y a partir de aquí todas las tragedias, el flash de Leona, que es muy bueno. Ahí está, va a cortar la E de Gragas, lo hace realmente bien. Y la gran beneficia de esta jugada es Kindred. Doble kill para ella, encantamiento del guerrero, que debería de coger ya dentro de... Ahí lo tiene, ha vuelto de base y tiene encantamiento del guerrero. Así que ahora mismo, Graves, que está muy muy por detrás, porque no, aún le falta para el encantamiento del guerrero. Ahora mismo la Kindred, que es un bicho, a ver cómo usa esta ventaja Portugal. Pero tiene que andar con pies de plomo, ¿eh? Se lo reject si no quiere darle ventaja, más ventaja a Offset, porque ahora tienen una condición de victoria muy muy clara. Pueden snowbolear a partir de esta Kindred. Ahora mismo pega bastantes buenas yescas. Y a ver cómo lo hacen el Heraldo, que ahora mismo está en el mapa. 5 minutos que tendrían para coger placas, así que podría ser un objetivo. Y no entiendo muy bien aquí qué está haciendo Offset, a ver qué plantean. Querían cazar de nuevo a Sealer y de hecho lo han podido conseguir. Llega la KNCC Sealer, que está a punto de acabar muriéndose. De nuevo kill para Time. Llega Vanasic, quiere contestar la acción. Se va a quedar esa kill uno por uno. Y de nuevo quieren abusar de Sealer. Esa estrategia, ¿no? Que la hemos visto en el primer mapa. Lo tenemos de nuevo en la segunda. 3-5 momentos en el marcador. Sufriendo un poco el Millenner de nuevo de Sealer Rich X. 1-3 para él. Tampoco en KDA iba muy bien en la anterior partida. Creo que iba 2-4 o algo así. Bastante,
bastante... No, como no molaba verlo, pero esta partida 1-3 para él. De hecho, no es lo más preocupante el 1-3, yo creo, sino las, casi los 30 minions que le saca Blitz en este caso. Al fin y al cabo está jugando un personaje que no es para nada meta. Tiene muy poco rango. Syndra, que es uno de los personajes más fuertes. La Kindred, que también está bastante bien. Empezaba muy bien. A ver cómo se itemiza. Tengo bastante curiosidad. Nashika, que va a tener que respetar la rotación del conjunto portugués. A ver qué es lo que sucede. Esto deberían ser placas para ellos. Y de momento Portugal, que está jugando bastante bien. Mucho mejor que la primera partida para mí. Pues sí, desde luego, ¿no? Un early game que está siendo mucho más beneficioso para ello. Y bueno, sí que es cierto que también es muy importante dónde va a querer gastar también Lotus ese heraldo, que como decíamos puede ser muy importante para quizás dar un poquito de respiro a Sealer o incluso más ventaja a Nashik. Y vamos a ver, tiene ya de nuevo el destello Sealer, ya decimos que es muy importante para Ryze porque es un campeón que sí que es cierto que en cierta situación no tiene mucho movimiento, sabemos que tiene ciertos problemas de movilidad. Y como no tengas el destello y te veas desposicionado, posiblemente lo vayan a pagar contigo. Cuidado porque el tonel ha sido perfecto, fallaba, eso sí. El loca, para pesar de todo esto, que puede ser otra kill. Axelen, que sigue un toquecito de Jagger en la cabeza. La kill que va a ser para Viquetos, activa la definitiva. No se cura lo suficiente, migas. Que va a rascar otra kill. Uno por uno en la bot lane. Mueren ambos a de carries. Es que sí que es cierto que, bueno, lástima por ellos también, porque si no me equivoco, ambos supports también eran los que se quedaban las kills. Sí, de hecho, va fedeadísima la luna. Botas de movilidad que no se suelen ver ya mucho en este parche, pero parece que MSGC tiene las cosas claras. Va a hacerse un tour por la greta del invocador. Y es Lotus quien tiene el heraldo. Podría plantearnos en esta línea del top. Le va bastante bien al Bolivar para coger esos primeros dos objetos que son muy importantes para el top laner. Blitz, que va a coger esta placa, sigue generando ventaja el conjunto portugués, que por cierto, en la parte anterior se llevaban el primer dragón, en esta han hecho lo mismo, pero claro, en el anterior eran los españoles luego quienes respondían con todos los siguientes. Así que a ver qué pasa en este encuentro. No vamos a tener el mismo alma que antes, que era alma de océano, ahora va a cambiar porque el primer dragón ha sido de este mismo elemento. Y Nashik aquí está haciendo un slow push hacia la torreta enemiga. No sé, no ha tirado el heraldo, ¿no? Si no me equivoco, Lotus aún lo tiene en el bolsillo. Y sí, realmente la única torreta por la cota es la del top. Vamos a ver aquí la repetición, Mellado, que estamos teniendo una auténtica fiesta. Desde luego, ¿no? Viquetos aquí que decía, bueno, vamos a driftear un poquito, gastar florecer mortal. Veía que era el momento perfecto, sí que es cierto que quizás faltaba un poquito más de CC, porque como decíamos, gastaba ese panzazo. Iba a acabar muriendo gracias también al Ignite, se reposicionaba Marnassi con la E, con ese dash de Samira. Finalmente era... Venga, pues ¿por qué no le tira la E a Viquetos, que estaba fuera de la torre? No sé, ha sido muy raro, ¿no? Sí. Creo que sí, si le tira la insta la E a Viquetos, se podía salir del rango de la torre y no se comía el último torretazo. Pero maybe I'm wrong. Desde aquí se ha visto así, sale el dragón en 14 segundos, el heraldo, que va a ser heraldo para Samira, si no me equivoco, debería coger toda esta ventaja. No va a poder, vale, never mind. Reculamos, rota todo el equipo. Bolivar, que se está cogiendo placas en top de gratis, no tiene el TP, así que supongo que van a ceder este objetivo, no van a querer pelearlo, o van a querer pelearlo 4 contra 5. 5 personas abajo, ¿eh? No sé si a lo mejor Lotus quiere intentar buscar robar el objetivo. Vamos a ver, porque de hecho se mete y lo barro. Acabar robando el serbio. Malas noticias para Offset. Es que si destinas 5 personas para llevarte el dragón y tú solo mandas a Lotus que lo intente robar y encima te lo roba, bueno, apoy, vámonos. Y te roban los picuchillos. No sé qué les falta por robarles. A ver si se lo acaba. La cartera, acaba, vamos. Las llaves del coche, dame el móvil también. Y espérate, porque a lo mejor también se quieren robar la vía de Axel. Gasta también el tonel explosivo, no va a ser suficiente. Está Lotus, gasta el daño colateral. Otra kill más para el equipo de Celio Rijets. Poco a poco, bueno, de hecho ya han remontado de esa diferencia el marcador de oro. Espérate porque venga, se lanza por delante con la hoja del tenis. La llamada solar que bastante buena, llega también Time. Aunque espérate porque Vientos tiene ganas y quiere entrar a la acción. Respira la cordera, de momento situación de 2 contra 2, aunque está rotado también Syndra. Tenemos teleport por parte del conjunto de Sealer. Migas un toquecito, bien ahí Nashik evitando todo el poder desatado. Gasta también el cronómetro, puede acabar muriendo el millennial portugués. Sobrevive, Flash que lo hacía muy bien. Pática que quiere ganar un poco de tiempo. Nashik que acaba cayendo, situación de 3 contra 2. Esto que puede ser bastante malo, el dispersa los diles perfecto sobre la dupla del conjunto de Celio Rijets. Tiene que flashear el oso. Sealer que cole ahora con esa erupción del pase, quiere escaparse, llega también abajo el telón, gasta el destello, sobrevive el midlaner. Fiesta montada de la Bodling que no nos habían invitado Sky. 7-9 en el marcador. Madre. A puntito Sealer está comuniendo. Y bueno, los picuchillos. Cuidado también con los picuchillos, cuidado con los picuchillos. Sealer, no sé, la primera vez que se muere alguien ahí. Mucho cuidado, Lotus, que se hace este bufo rojo. Y la pelea que teníamos Mellado, una auténtica fiesta, ¿eh? O sea, la jugada más emocionante de Mafre, ahí la tenéis. No sé si emocionante, pero extraña ha sido cuanto menos. Y mucho detallito, ¿no? Ha habido en esa jugada. Así que es cierto que partía con mucha ventaja
es el Rejects, pero luego la han conseguido remontar, ¿eh? Offset, que teníamos a la Quinten, ¿no? Que lo comentábamos antes, estaba muy fedeada. De hecho, empezaban sin AD Carry. Aquí vemos cómo caía la AD Carry portugués, pero venía el otro AD Carry del conjunto luso, que es esta Kindred. Remataban aquí de manera muy, muy sencilla, porque la pasiva de Leona pues está bastante, bastante OP con Kindred. Aquí el cordero, el silencio de la cordera que venía, el respiro, perdón. Y a ver qué pasa aquí. Syndra, que va a entrar con un destello, no tira la E ni la Q, ni, o sea, tira la Q antes, no sé, ha sido muy extraño, porque normalmente lo que sueles hacer es estunear a Samira y luego le tiras la ulti, pero no al revés, porque si no, no tiene mucho sentido, también haces menos daño con la definitiva, esas bolas pues que no terminan de salir. Y claro, aquí ya estaban out of mana, no tenían mana, de hecho iba a venir el Jhin para bajar el telón, pero no iba a ser suficiente. Sealer, que iba a tirar el destello para huir, ahí está, en el último pixel, huía muy muy bien el Milner español, y la jugada que realmente tampoco ha sido decantable para ningún equipo, no se ha decantado la balanza mucho hacia ningún lado, y bastante igualado, pero ahora ya tenemos a Sealer mellado otra vez, otra partida en esta side lane, en la cual sabemos que le gusta tanto. Eras justo lo que tú comentabas, ¿no? Es que, bueno, espérate, ahora te lo cuento, porque han cazado aquí a Nasik, tiene que echarse para atrás, bien Lotus ahora pivotando, gastaba eso sí la llamada de las hormigas para intentar cazar tanto a la de Carry como al jungla de ese Leon Rijets. Ganan todo el posicionamiento. Y lo que decíamos de Samira, ¿no? Que está bastante rota con la W. Vemos como para la definitiva de Syndra. Y es lo que tú comentabas. Lo mejor, obviamente, es primero stunearla para que no te pueda tirar la W. Y a continuación, ya sabemos que cuanto más bolas, más daño aplica la definitiva de Syndra. Luego ya sí que sí castearla, se puede desatado, pero a pesar de todo, buscaba lo contrario. Gasta aquí la llama de Dios de la Forja, mientras tanto castigando los serbios esta torreta de tierra 2 en la zona inferior del mapa. Y que es cierto que ahora debería echarse para atrás, pero quiere contestar el conjunto de Offset. Sealer, que se ve rodeado, no tiene destello porque había gastado antes poder desatado, fallaba. Ahora todo el combo muy bueno por parte de Offset. Kill para Time, quinta kill ya con su marcador personal, y van a intercambiar esa kill, posiblemente torreta de tier 1 en la zona superior del mapa, a cambio de esta torreta de tier 2. De hecho, bastante bueno, ¿no? El intercambio. Bueno, el heraldo que debería golpear en esta torreta de tier 2 de la top lane para el conjunto portugués. De hecho, va a ser objetivo muy, muy asequible para ellos. No puede presionar nada, así que la línea del medio. Y está peleando mucho, ¿eh? Ahora mismo Offset, partida mucho mejor que la primera, sin lugar a dudas. Mucho, muy, muy igualada. Y se la puede llevar cualquiera. A ver quién se va este siguiente dragón. Supongo que va a ser una pelea muy, muy importante. Nasi, que en esta partida ha captado por una itemización diferente. Segador de esencia de primer objeto. Antes hacía el filo infinito y luego iba sanguinaria. Así que el tirador español que ha decidido cambiar un poquito su build. Tenemos doble ítem en Bolivar. Auténtico bicho, ¿eh? El que tenemos ahora mismo en la grieta. Ya tiene ítem Kindred, tiene ese encantamiento del guerrero, la cuchilla negra, también en un muy buen momento. Pero Sealer, que tal vez es de los que menos está en cuanto a tiempo de la partida, donde debería estar. No sé si va a querer pelar este dragón el conjunto de Sealer Rejects, o precisamente va a dejar a Sealer pushando en la línea del top. A ver qué plantean, 8 segundos para que salga. Pero de momento ya estamos viendo cómo contestan la prioridad al medio. Pues sí, momento tenemos un poquito de Aram, ¿no? Ya que tengo fiesta antes en la bot lane, ahora en la zona central. Ya decimos que el confinamiento no está disponible. Bueno, por confinamiento, mejor dicho, no está disponible a fiestas, pero nadie nos ha prohibido de momento en la red del invocador, así que sigámosla la teniendo. Lo van a contestar. Parece ser que vamos a tener pelea, exactamente. Llega Basiler con el teleport, van a querer pelearlo. Recordemos que el anterior dragón, mejor dicho, se lo llevaba, y cuidado porque es bastante bueno el tele explosivo. Viene ahora Viqueto, se han cazado a Blitz, se han cazado el Milenio, saltaba también el oso que sube como un loco. Fakika, que quiere conseguir la kill, pero finalmente se la ha quedado Migas. Llega a respirar la cordera, gasta malo tu Nasik abajo el telón. Jhin, que te quiere contar una película de teatro. Mientras tanto, Flash, que tiene que intentar escaparse, el loca que es bastante bueno de Viquetos, coloca también la ENA, así que se ve zoneado gracias a la Xelen. Quieren castigar, mientras tanto, situación de 3 contra 3, Viquetos a un suspiro. Bastante buena la Q de Lotus. De momento, nadie empieza a hacerse ese dragón. Sigue y sigue la tensión. Vamos a ver quién se lo queda, pero tengo que decirlo, la presión de la calle central la ha ganado Offset gracias a esta pelea. Ya hemos visto cómo van a pushear rápidamente esta wave. Puede ser Skein, que quieren de nuevo volver a tener ganas de acción en esta zona de dragón. Llega el teleport, llega Paz Kika, que se va a recuperar con sus compañeros de equipo. Ofrecer montar, que va a acabar impactando sobre Viquetos, pero salta como un auténtico loco. Paz Kika, que quiere conseguir otra kill. Llega la llamada de la Forja, va a levantar a Viquetos, va a levantar a Lotus, pero no va a ser suficiente. Ten mientras tanto que sigue aguantando. Lotus, que tiene que salir del pie de dragón. Llegaba Amigas, va a estunear a Viquetos. Paz Kika, que va a acabar muriendo. Doble kill para Time, doble kill para Kindred. 7 ya en su marcador personal, la mitad de la kill de su equipo. La porta está Kindred. Se va a llevar además el tercer dragón de la partida, segundo para los portugueses.
Ahora sí que sí, cometía un error el conjunto español. Sí, ahora sí que sí. Un error que pueden pagar realmente, que ahora a ver cómo desencadena esto. Pero sí que es cierto que han cogido mucho oro de esta pelea. Sobre todo, estamos viendo que Kindred va volando. A ver aquí la repetición, cómo lo juegan. Porque creo que podrían haber limpiado. A ver qué hacen Ashika aquí. Van a matar al Jin, lo matan. Y en este momento hacen el knockback en Patkika. Y Patkika, en vez de ir a por Time, va por Flash. No entiendo muy bien el por qué no hace de Frolin junto con Nashik. Y no se tiran todos a por el mismo objetivo. Y a partir de ahí Nashik pues que se queda muy muy solo. Y acaban matando al tirador de Sailor Rejects. Podrían haber limpiado, si no me equivoco, toda esta teamfight con bastante soltura. Pero al final no lo hacían. Y les puede salir bastante caro. Lo que pasa que, claro, siempre tienen esta carta que es en Sealer en la Siden. Estamos viendo que está pushando mucho. Va a base. Supongo que tiene el Liandry ya, segundo objeto para él. Y conforme pasen los minutos, pues se va a encontrar más y más cómodo. Así que se basan mucho en esta condición de victoria. Vemos como Sealer ha vaqueado. Se va a comprar, si no me equivoco, el Liandry. Está esperando a tener el oro. Ahí está Sealer quieto en base. Lo va a tener. Ahí está la máscara de Liandry. Un objeto muy importante para él y sobre todo en el meta en el que estamos. Es sí. Fuente principal de daño en los magos. Y van a asediar la torreta del medio. Patkika es el que se ha juntado. Quieren asediar, quieren asfixiar un poco al conjunto portugués. Que de hecho, es que Kindred no entiendo cómo no está contestando esto. Tiene mucha, mucha ventaja. Y de hecho Lorne que le debería mejorar los ítems cuanto antes mejor. Patkika aquí que podría estar en problemas. Cuidado con esto. Tiene que echarse para atrás, el loca queda bastante bueno. Llega bajo el tolón, la KNCC tiene que gastar la definitiva. Se quiere escapar el oso, pero no va a ser posible. La kill que va a ser para Flash, va a ser para el top laner. Mientras tanto, es Sailor Rejects que gana el posicionamiento del Barón Nashor. Vamos a ver si quiere amenazar con el objetivo. Mientras tanto, Viquetos, que tenía que saltar con el dash, no tiene nada. Gasta el tonel explosivo. Mientras tanto, sí que es cierto que Flash no puede empatar. El loca casi perfecto ahora sobre la dupla, sobre la bowling del conjunto de Sailor Rejects. Fastidioso la pelea que acaba de encontrar ahora precisamente el equipo de Offset a favor de Sailor Rejects. Tres kills muy importantes, situación de 5 contra 2. Tienen que buscar el milagro. Vamos a ver si Lotus puede robar el Barón Nashor. Recordemos que antes robaban ese dragón infernal, el único que de hecho tiene el conjunto español. 6.000 de vida y poco a poco bajando. El dispersable de Diles que no llega, la hoja al Tennessee. A pesar de todo no quieren pelear. Cuidado con Sealer porque aguanta una auténtica burrada. Sigue bajando mientras tanto el Barón Nashor. Lotus que tiene que evitar, tiene que echarse para atrás. Mientras tanto vemos cómo sigue bajando el Barón Nashor Skane. Quiere llegar Lotus, pero no sé si va a dar tiempo. No. Cuidado porque lo puede robar. No va a ser posible. Se lo queda finalmente Kindred. No ha habido milagro. A puntito Lotus de marcársela. El serbio que lo ha intentado corría mucho con la pausa. El pase. Vamos a tomar un respiro, Shine. ¿Qué está siendo esta partida de absoluto escándalo? Sí, vaya escándalo que estamos viendo en la grieta del invocador. La copa jamona, bueno, pues que se representando, ¿no? Aquí. Y tres ítems para Kindred Mellado. Va volando el jungla portugués. Le han fedeado muchísimo. Y si te fijas, todos tienen mercs en el conjunto de Sailor Rejects. Así que esta Kindred no está contra ninguna stab y puede carlear. Ahora mismo mete. Es que mete muchísimo esta Kindred. De hecho, no sé si te has fijado antes en el pick de Bolívar, pero la vida le baja muy, muy rápido. O sea, es increíble cómo baja a las personas. No sé ni cuántas marcas debe tener, pero debe ser una auténtica locura. Si era aquí que flasheaba, se estaba haciendo el Nashor. El conjunto luso y Lotus que hacía la épica, ¿no? Mellado, lo estabas comentando tú. No era posible finalmente, pero intentaba soñar. Nos dicen de esta relación que Kindred tiene un total de 5 marcas. Aquí vemos cómo atiraba el destello, remataba el Nashor muy, muy bien Kindred con el smite. De hecho, no sabíamos, no sé el nivel, no me he fijado, pero supongo que le sacaba nivel. Ahí está, le saca 2 niveles, así que tenía un poco de soltura en ese sentido. Pero que esto lo puedes cerrar ahora mismo. Offset, te cuidado con esto. Viquetos, el tonel que ha sido bastante bueno, pero no va a haber cuidado follow up. O sí, porque llega Patkika. Mientras tanto, han deleteado a Sealer. Malas noticias para Sailor Rejects. Llega la cabra que va a levantar a dos integrantes. Liadita ahora Sky. Viquetos, un toquecito. Sé que puede ser un ace. Quiere buscar cerrar ya la partida a los portugueses cuanto antes. Tanky consigue rascar la kill del support. Quiere llevarse la vela del serbio. Cuidado con la torreta. A un toquecito no muere este chaval. 10-1-10 es el marcador que lleva. En su marca personal, 10-22 en la partida. Pero Skyn, 4-0 para Offset. Podemos tener tercer mapa este paso. Podemos tenerlo y parece ser que vamos a tenerlo. 20 de KDA
para Time. De locos la partida que se está haciendo. Lo comentábamos antes, ¿no? Cogía ese encantamiento del guerrero súper rápido. Se podía jugar en torno a él. Y han hecho un par de liadas SLO Rejects. Un par de teamfights muy, muy malas. Y se ha fedado a la Kindred de una manera que ya es que no puedes ni contestarla. Bueno, aquí la B de Vicketox no entiendo qué hace. O sea, tiras la R perfecta y luego la E pues la tiras full jamosito. No entiendo para nada ese uso de la habilidad. El respiro de la cordera que llegaba. Muy, muy bueno, sobre todo. No sé si te fijas, pero el flanco que era muy bueno. Pero simplemente por la ulti de Kindred haces que el flanqueo no sirva para nada. Puedes jugar el front to back. Y a partir de aquí, pues te va a reventar Kindred, ¿no? Jugar un front to back contra una Kindred que va con 20 de KDA mellado, tal vez no es la mejor de las opciones. Y vemos cómo les destruían, parece de papel maché. Y es lo que hace Kindred, ¿no? Al estar fedeada, sobre todo con tantas marcas. Tiene 5, nos comentaban, tal vez en la teamfight anterior ha cogido una más y están asediando. Esto, salvo liada, debería de ser para el conjunto luso y poner el 1-1. De hecho, vamos a ver porque Patkika no se vaquea, así que lo está haciendo Sealer. Tienen que intentar defender ya la base. Van a derivar este inhibidor en la zona inferior del mapa. El disperso de líder es que bastante buena. Gastaban así que limpiar, pero no se cebaba prácticamente nada. Van a conseguir, como decimos, la sexta torreta y el inhibidor en la botlane. Y mientras tanto, cuidado porque Patkika puede buscar aquí el flanco con el oso. Sí que es cierto que a lo mejor podemos tener una buena situación a favor de Sealer Rijets, aunque está bastante por delante el conjunto luso. Se tiene que echar para atrás. Llega también abajo el telón Vicketox intentando aguantar el tonel explosivo que intenta alejar un poquito a los integrantes de Portugal. En la última bala, que ha sido bastante buena, sobre la cabeza de Vicketox del borrachín. Patkika que tiene que saltar al frente mortal, que ha sido perfecto, va a quedar estuneado. Va a intentar aguantar. Cuidado con el Ignite. Migas, que se va a quedar la kill. Otra acción favorable para los lusos. 2-0 para Offset. Y no puede contestar Sky. Van a por Sealer, el equipo de Sealer. Van a por Sealer. Puede estar cazado. Cuidado con esto. Vamos a ver si puede intentar hacer alguna locura. Sealer gasta aquí un poquito de tiempo. Gracias también a ese cronómetro. Pero va a ser otra kill para Kindred. Está fediadísimo el jungla de Offset. Sí, de hecho, se vaquean. Ojo, que también tiene el Rabadón mejorado. Syndra se lo ha mejorado hace unos instantes. También podrá mejorar el filo infinito mellado. Esta partida se le ha ido a SLO Rejects. O sea, no puede liarla de esta manera. Ahora mismo Portugal no puede perder esto. O sea, es muy complicado el liarla aquí. Son casi 10.000 de diferencia, sin contar los ítems de Ornn. O sea, es mucha, mucha la diferencia que hay en cuanto a optimización ahora mismo. O sea, creo que la única manera que puede ganar es si los Rejects si one-shotean a Kindred somehow. O sea, tienen que intentar one-shotear a Kindred con algún pick, pero es muy, muy difícil porque tiene el respiro de la cordera y tiene todo su equipo al lado. Pero claro, esa es la única condición de victoria que le veo yo, porque los veo incluso ganando un 4 para 5 en caso de que maten a Sino Syndra. Porque ahora mismo la Kindred de dos autoataques se funa a alguien, ¿eh? O sea, es increíble el daño que tiene ahora mismo este personaje. El Nashor, que va a aparecer en un minuto 10, tiene el inhibidor de botlane. Sealer lo pushea muy, muy rápido en la línea, así que a ver cómo plantea el mapa Portugal, pero deberían de seguir presionando muchísimo ahora que Sealer está en la botlane. Cuidado, porque el equipo portugués, que tenía mucho que decir en la serie, está moviendo cómo quiere llevarse este segundo mapa del mejor de tres, último mejor de tres del día, último mejor de tres del Knockout Stage. Ya entraremos luego en esos cuartos de final. Pero como tú bien decías, la ventaja que es, bueno, demasiado palpable, te diría incluso la gente invocador. Madre de Dios, lo que le ha quitado solo Kindred a Nasik, mitad de la vida. El dispersor de Diles, que no impacta sobre el tirador español, tiene que echarse para atrás. Ahora el conjunto de Sealer Rijets quizás intentando buscar alguna cazada. Llega el teleport de Sealer Patkika, que entra, pero quizás es demasiado temprano. Todavía no está el pitufo, todavía no está el midlaner. Se ha equivocado ahora de Sealer Rijets. Tiene que echarse para atrás. Esto es Sky, que puede ser el punto y final de esta partida. Loca, que ha sido muy bueno. Han cazado también a Sealer, sí, con un toquecito. La kill para el de siempre para Migas, que lleva ya 5, más que su tirador, más que su AD carry. 4-0. Y ahora sí que sí, vamos cerrando un poco el telón de esta partida. Que no lo abra Jin, porque vamos a tener tercer mapa de la serie, Sky. Vamos a tenerlo, contra todo pronóstico. Portugal, que se va a llevar esta victoria a mano también carleada un poco por Kindred. Menuda partidazo del jungla Time. En este caso, jungla de Offset, que lo comentamos, ¿no? Se cogía el encantamiento del guerrero de manera muy, muy temprana y podían solventar este mapa pues con bastante solvencia. Menuda partidaza de Portugal, ¿eh? Realmente pone el 1-1 y ponen contra las cuerdas a un equipo que venía como favorito. Pues sí, nosotros, chicos, queremos ir en una breve pausa. 1-1 en el marcador. Volvemos a hablar del postpartido y de la previa del siguiente. Hasta ahora. Hasta ahora. Mafre presenta Top 10 Pro Tips de Salud. Muy rápido, 10 consejitos para mejorar tu rendimiento. Si no quieres que tu equipo te reporte, duerme tus 8 horas al día. Ponte las pilas y cuida tu salud.
Pues ya estamos de vuelta, Mellado, el 1-1, que es una realidad ya para el conjunto de Offset, así que, ¿qué tal? ¿Has visto la partida? Bueno, pues un poco de caos, ¿no? Creo que ha sido un poco el resumen de este segundo mapa. Hemos visto muchas escaramuzas, muchas peleas, y finalmente, pues como hemos dicho, ¿no? Que Tain poco a poco se iba fedeando, veíamos cómo esa Kindred conseguía más y más kills, consigue las cuatro marcas de una forma bastante temprana, algo muy importante para una Kindred, y consigue echarse también un poco el equipo a las espaldas, y veíamos como no había contestación por parte del conjunto de Sellers y Jets. Creo que sí que es cierto que incluso estamos viendo alguna repetición, como yo creo que sí que es cierto que cometían ciertos errores de Overzen, Pat Kika, que por intentar rascar la kill de Midlaner iba a pagar, bueno, todo el equipo, ¿no? Con dos kills a favor del equipo Lusur, incluso tres, porque Viquetos aquí también se acaba muriendo. Y yo he visto también a un Migas, a una Leona muy acertada en el día de hoy, tengo que decirlo, creo que ha tenido muy buena actuación el support de Offset, así que bueno, a ver qué ocurre en este tercer mapa. Nos comentan, ¿no?, desde realización que Slow Rejects escoge mapa para este lado, han escogido el lado rojo, así que va a ser la primera partida para los de Caracal en este otro lado, así que a ver qué tal les funciona, pero yo creo que tampoco ha sido cuestión de draft esta partida, sino que ha sido una liadita completa la de darle tantas kills a Kindred, sí. Sobre todo algunos planteamientos como por ejemplo esta fight, yo creo que si la juegan bien la podrían llegar a ganar, pero no han hecho el focus correcto. De hecho, la de Viquetox, que era bastante mala, si la aguanta para darle a Time, podrían haber ganado la escaramuza, no obstante Kindred tenía fallas, así que era complicado, pero es que todas las jugadas han sido perfectas para Kindred, otra doble, todo el rato eran kills para ella, y mira, sí. Mira el pick aquí como explota, o sea, explota literalmente el Bolívar, no tenían tabis y lo bajaban de manera muy muy sencilla, y me extraña bastante que nos hayan hecho las tabis contra personajes con el propio Jhin, Kindred, pero no sé, muchas mezclas que veíamos en el conjunto de SLO Rejects lo pagaban luego caro, porque claro, la Kindred iba con 20 de KDA y se les complicaba mucho la partida, sobre todo luego en el Nashor. Desde luego, sabemos que si Kindred se coloca por delante, tiene la capacidad por el estilo de campeona de buscar este snowball. Y aquí también ciertos pequeños fallos. Yo creo que hemos visto un SLR Jets en cierta posición, diría hasta que un poco confiado, y que les ha costado, bueno, pues este tercer mapa, ni más ni menos, ¿no? Que los lusos, que ni mucho menos han dudado en intentar cerrar el mapa cuanto antes. Y ya hemos visto que aquí Time
a punto de llevarse otra doble, ¿no? Veíamos cómo llegaba hasta el máximo. Madre. Y se acaba salvando por los pelos. Muy buena actuación del jungla, muy buena actuación del support. Y a ver qué ocurre ahora. Vamos a ver si vemos un planteamiento más parecido al primero. Vamos a ver si Sealer vuelve a repetir con este Pitufo, con este Ryze. Incluso voy a apostar por otro campeón. A ver qué nos saca también en Milena. A ver qué es lo que ocurre. Para la gente que no sepa, 1-1 en la serie. Quien gane va a pasar esos cuartos. Podríamos tener el primer Luso, el equipo de Portugal, clasificado a partir de esta fase de grupos. Todos los otros han caído, así que Offset podría hacer la épica para la liga portuguesa y clasificarse. Aquí tenemos las estadísticas de la partida. Mira 24.000 de daño. 24.800, más del doble que Lotus. Bueno, desde luego impresionante, ¿no? La actuación del jungler, como decíamos, ¿no? Ya prácticamente estaban abocados a intentar rezar a algún santo, a que viniera algún milagro del cielo para intentar remontar la partida, porque es el RIS que se le ponía muy cuesta arriba. Y es lo que tú decías, no era incluso palpable a simple vista, porque vemos la diferencia del marcador de oro, pero es que ni siquiera se cuenta esa mejora, ¿no?, de los ornamentos de oro, que, como decimos, aporta muchísimo. Sí, vamos a pasarme a la jugada más emocionante de Mafre. Supongo que será alguna de Kindred matando a todo el mundo, porque esa ha sido la tónica de toda la partida, casi casi. Aquí estamos viendo la repetición de una teamfight del medio, en la cual colapsaban. Esta ha sido muy muy bonita, sí, la del respiro de la cordera después del flanqueo, sí. Ha sido perfecta, la cabra de Ornn, que era muy muy bonita. El plano, que es increíble, sí, sí. Y Kindred aquí, que otra vez acaba limpiando todo el mundo. Pues sí, ¿no? A puntito de acabar muriendo Time aquí, que se come los últimos dos torretazos. Se sale de la torreta, saca el emótico, ¿no? Pero como decíamos, Time que ha tenido una partida muy buena, muy sencilla, gracias a este buen inicio de partida, ¿no?, que ha tenido con esta Kindred. Como tú bien decías, empezó a llevarse kills y a partir de ahí todas las teamfights eran prácticamente doble kill para el jungla de Dios. Sí, les ha funcionado realmente bien. A ver qué propone la siguiente partida. Nosotros que nos vamos a una breve pausa y la siguiente partida echaremos todo lo que queda hasta cuartos. Así que no os mováis y hasta ahora. Hasta ahora. Esto es One Blade. Recorta. Perfila. Afeita cualquier longitud de barba, incluso a contrapelo. Descubre lo mejor de ti con Philips OneBlade. Innovation and you. Philips. ¿Y a los hombres también les encanta OneBlade para la cara y para el cuerpo?